En esta oportunidad, por Chañar Ladeado y bueno, con más microemprendimientos. Buenas tardes y gracias por recibirnos. Walter, Karina, ¿cómo andan? Buenas tardes, gracias por venir. Un gusto de contar con ustedes acá en El Criadero. Nosotros estamos con un microemprendimiento, como estás viendo, con un criadero de codornices. Walter, bueno, ¿cómo tomás la decisión? ¿Cómo toman la decisión de encarar este microemprendimiento? Mirá, en realidad esto en primer lugar arranca como una descarga a tierra, digamos, de la misma forma que alguien hace una quinta o cuida plantas, nosotros arrancamos con esto y después de a poquito se fue convirtiendo en un microemprendimiento y va creciendo en este año y medio que llevamos, fue creciendo bastante rápido. Y ya estamos en lo que podemos llamar un emprendimiento, ya estamos produciendo nuestros propios animales, estamos produciendo una buena cantidad de huevos, y bueno, estamos aprendiendo, sobre la marcha vamos aprendiendo. Era una alternativa más de las que había, porque hay un buen mercado, hay mucho para trabajar, fundamentalmente mucho por aprender, pero nosotros en el principio lo iniciamos como una descarga a tierra, como un pasatiempo, como una cosa más, y después se fueron dando las circunstancias porque fuimos averiguando, fuimos charlando con gente, fuimos viendo distintas charlas y a poquito vamos creciendo. Para la gente que no conoce, ¿qué podemos decir de la codorniz como animal? Bueno, la codorniz es un animal muy sano. Es muy rápido en su producción, o sea, al nacer después de los 45 días empieza a producir, o sea que lleva muy poco tiempo en producir. Tiene una vida útil de aproximadamente 2 años. El huevo que produce es muy apto en vitaminas, en proteínas. Tiene muy bajo colesterol, lo cual los médicos lo recomiendan para los chicos, para los adultos, porque no tiene colesterol. Y ya se está usando la carne del macho, que sería el equivalente a un pollo, se está usando la carne del macho para algunos platos que se llaman exótico o gourmet, que no se usaba antes, ya hoy se está usando también la carne. Bien. Las dos alternativas, el huevo y la carne. Karina, ¿cómo es un día acá dentro de este lugar donde están las codornices? ¿Cómo arranca una jornada, digamos? Bueno, a la mañana se da de comer, el agua es toda automática, o sea que no renegamos mucho. A la mañana es la comida nada más. Por la tarde sí, es todos los días y más en el verano, a lo mejor ahora en el invierno, un día pasamos sin limpiar. Pero en el verano no, a la tarde se limpia, se vuelve a dar de comer, se verifica todo y cuando tenemos las incubadoras en marcha, un poco más de trabajo de mover los huevos y de supervisar eso. Pero si no, es todo medianamente fácil, que lleva su tiempo.
Nosotros venimos aprendiendo en base de nuestros propios errores. Tratamos de equivocarnos lo menos posible, pero bueno, un poco de información por internet, que no hay mucha. Después un ingeniero zootecnista de La Plata, que nos dio un poco el puntapié inicial. Una cabaña en Pilar, que tiene 28.000 ejemplares, que es la que provee a Carrefour y a toda la cadena de supermercados, que tiene ya una vasta experiencia en el tema, un agente de Rosario, charlas en Venado Tuerto, charlas en Chavás, en la FESPAL, y todo lo que podemos recopilar de información la fuimos aportando acá adentro, digamos, en este año, casi 2 años, y bueno, de a poquito va avanzando, porque no hay mucha información en la zona, porque no se conoce, no se consume, y eso limita mucho, hasta inclusive a los veterinarios, digamos. Acá podés encontrar con cualquier otro animal, pero con esto es más difícil. Así que, bueno, los antibióticos, este tipo de cosas que tenés que manejar, nosotros lo manejamos desde Buenos Aires con la droguería de acá del pueblo. Bien. Bueno, acá en este lugar donde están las codornices, propiamente lo levantaste, este galpón, este lugar para el criadero. Efectivamente, nosotros teníamos el espacio, hicimos un galpón que, bueno, al principio lo íbamos a hacer un poco más chico, después un poquito más grande, y después terminó siendo lo que ves, un galpón de 10 metros por 5, que tenemos una buena capacidad, una gran cantidad. Hicimos el galpón de acuerdo a lo que te marca la cabaña, o una cabaña de Buenos Aires que se llama La Nango, que tiene la información en internet, o sea que sacamos los datos más o menos de ahí y tratamos de copiarlo lo mejor posible. Después vimos esta de Pilar y una en La Plata, que es la que más, de donde más sacamos, con Alejandro Burdizo, que es un ingeniero zootecnista, que es técnico de la alimentación, que es el que nos dio la información concreta, digamos, nos dio los núcleos para las distintas etapas, para los más chicos, para los pichones, para las que están en producción, para las que están los machos por separado, o sea, que es el que nos dio la información, digamos. ¿Y arrancaron con esta cantidad? No, arrancamos con poquito, arrancamos como te digo, como un entretenimiento, como una descarga a tierra. Eran en principio 300 animales, tuvimos algunas dificultades y hoy ya estamos cerca de los, contando los pichoncitos, debe estar cerquita de los 900. O sea, fuimos creciendo en este año, fuimos avanzando, o sea, se fue produciendo un poco más, digamos. Nosotros al año fue un momento de decisión que dijimos, bueno, o vendíamos, que estuvimos a punto de vender. De vender todo, o agrandábamos. O sea, estábamos ahí en el medio donde un punto de inflexión que decís, bueno, tenés que agrandar para poder producir, porque en realidad esto necesita mucho mercado, hay mucho techo y no hay quien la produzca. Entonces no es fácil ir a vender a un supermercado si vos no tenés cantidad. Y tampoco es tan sencillo salir a vender docena por docena, lo cual complicaba un montón. Nosotros estábamos en una etapa donde vender docena por docena era toda una historia y no teníamos cantidad suficiente como para encarar a un mercado mayor, de venta al por mayor. Entonces estábamos ahí en el medio, dijimos, bueno, o todo o nada. O todo o nada. Y bueno, este año lo encaramos. Vamos por todo, pusimos unas incubadoras, trajimos una gente de Rosario, que inclusive nos dieron las incubadoras, y estamos produciendo unas 400, 450 huevos por cada 17 días que demora el periodo de incubación.
y van saliendo distintas etapas, entonces vamos creciendo en cantidad. Que eso es el último desarrollo de estos últimos meses, digamos. Bien. Una temperatura especial que son 38 grados y medio, 38.800, que tenés que mantenerla. Tuvimos dificultades en las primeras veces que lo pusimos porque tuvimos dos cortes de corriente consecutivos, tuvimos que comprar un equipo de luz para generar este cosa porque no se puede cortar la cadena de calor. Entonces, bueno, hoy ya nos compramos eso, ya hicimos otro pasito y hoy ya están funcionando las cuatro a pleno. Eso lleva 17 días, los primeros 3 días la incubadora tiene que estar tapada, después tiene que estar abierta en un cuarto para graduar la temperatura con la humedad, y después los últimos 3 días antes del nacimiento tiene que tener una buena cantidad de humedad y mucha ventilación para que el animal pueda nacer sano. Bien. Son 17 días, ustedes están hoy acá y justo hoy es el día que tienen que nacer, pero bueno, como esto no es matemática, no están naciendo, pero teóricamente esta noche o después que se vayan ustedes seguramente van a empezar a romper los huevos. Walter, la producción, ¿hacia dónde la llevas? ¿Cómo la comercializás vos? Bueno, nosotros la producción en este momento la tenemos, digamos, lo vendemos al por mayor. Uh-huh. Todo lo que producimos lo mandamos a Rosario, que va a un mercado, con una cabaña que sale directamente a la góndola del supermercado. La vende esa persona, digamos. Uh-huh. Nosotros tenemos toda la producción comprometida en este momento, por suerte. Inclusive, lo alentador es que todavía hay margen, digamos, hay un techo que entra más producción, o sea, se puede producir más y se puede vender más. O sea, hay un faltante, lo que es Rosario. No pude llevar a Buenos Aires todavía porque no tengo cantidad. Uh-huh. Pero en Rosario es una buena plaza. Bien, ¿y tienen idea, digamos, de agrandarse, ya con lo que me estás diciendo vos, de agrandarse un poquito más? Sí, nosotros en realidad nos estamos agrandando, digamos, bastante rápido. Para nuestra cuenta inicial, nos estamos agrandando bastante rápido. Lo que era un hobby en un principio, hoy ya pasa a ser un microemprendimiento y la perspectiva es que sea un emprendimiento. Uh-huh. En la medida que vos más te agrandes, más cantidad tenés, más fácil es de ubicar la producción. Porque te lo compran al por mayor. Entonces, si bien a lo mejor los costos son menores, pero a vos te da lugar a poder producir más cantidad. Entonces, por consecuencia, podés fabricar un buen sueldo o fabricarte un sueldo, digamos. No sé si un buen sueldo, pero un sueldo. Y tiene rentabilidad porque el trabajo es prácticamente el mismo, digamos. ¿Y qué tiempo, digamos, lleva atenderlos? ¿Todos los días un rato, digamos? Sí, en realidad a la mañana en media hora, 45 minutos lo haces, dar de comer y supervisar las incubadoras y todo eso. Y a la tarde sí, son 2 o 3 horas entre que limpiamos y estamos los dos. El día que yo estoy sola o que él está solo, por ahí se nos complica un poco más y tardás un rato más. Pero en realidad si no, los dos en 2 o 3 horas a la tarde se hace. ¿Cómo se diferencia la hembra del macho? Bueno, a los 45 días se nota bien marcada la diferencia entre uno y otro. Uno es por el color del plumaje en el pecho,
la cabeza es más chica y fundamentalmente el macho tiene, son más chiquitos que la hembra. ¿El macho? Sí, el macho es un poco más chico y cuando vos lo tomás de esta forma, haces esto, que tome la cámara ahí, es lo que produce el macho, la fertilidad del macho. Digamos, este macho es fértil, sirve para convertir, ponerlo como reproductor, digamos. Que a partir de los 45, 50 días ya empieza a hacer su trabajo, digamos. Recién Karina nos comentaba que, bueno, se viene a la mañana y a la tarde. ¿En el momento donde se les da de comer también se aprovecha el tiempo como para poder juntar los huevos? No. Nosotros lo usamos, el huevo generalmente se junta a última hora de la tarde. Ajá. Porque es la hora donde generalmente la mayoría pone, empiezan a esta hora, primera hora, y primera hora de la tardecita, es tardecita noche donde empiezan a poner, alrededor de las 9 de la noche, más o menos, cuando hacemos la junta de huevos. El que se junta dos veces por día es el huevo fértil, como para que no se golpee, que son los que están abajo, como para que no se golpee y no corra riesgo, digamos, de llevarlo a la incubadora roto, lo cual ya por consecuencia no se va a producir. Bien, ¿y las propiedades del huevo de codorniz? Bueno, las propiedades, como te decía un poco antes, lo más importante es que no tienen colesterol, o sea, producen muy poco colesterol, tienen muy buena vitamina, los médicos te lo aconsejan para los chicos, para la gente adulta, la gente que no puede comer el huevo común o huevo de gallina, y no tiene fundamentalmente el tema del colesterol, que es hoy un poco lo que todos los médicos apuntan, tanto con el huevo como con la carne, de que sea magra, porque es un poco el mal mayor, digamos, ese es el consumo masivo que tiene, digamos, esto. Y después, bueno, se usa como para decorar, como para comidas exóticas, porque son las que todavía no están en un mercado como el nuestro, digamos. Está bien. Walter, bueno, quería preguntarte también sobre cuando uno empieza un microemprendimiento, el hecho de ir aprendiendo, por ahí también surge algún tipo de riesgo, va tomando distintos riesgos. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los contratiempos que tuvieron que soportar? Nosotros, el principal contratiempo que todavía hoy tenemos es que contamos con la buena voluntad de la comuna, que tenemos una habilitación comunal, y estamos trabajando, viendo, pidiendo para poder habilitar, digamos, para nosotros tener una habilitación de SENASA, que después eso te habilita a tener venta propia. El tema es que en la provincia de Santa Fe no está legislado, o sea, no hay una legislatura, no hay algo que esté legislado específicamente para la codorniz. Entonces vos entrás en la categoría de granja, y en la categoría de granja te piden un montón de requisitos que nosotros no podemos cumplir, porque, o sea, una granja, vos imaginás un criadero de pollo, un criadero grande de ponedoras, o los requisitos que nosotros como codorniz no encajamos. Claro. O sea, estamos pidiendo, viendo. En su momento, apenas empezamos, me acuerdo que el primero que nos tiró una mano fue Otaño, que estaba en el tema. Después, ahora está Roberto Nicolino tratando de darnos una mano, averiguándonos datos, los datos que pueda, digamos, para ver cómo podemos seguir los pasos, que es lo más engorroso, digamos, porque todo esto, en cierta forma, si bien hay errores y uno se equivoca, lo puede hacer, digamos, porque está a tu alcance. Lo otro es un poco difícil porque no existe una cosa específica para la codorniz. Sí hay en Provincia de Buenos Aires. No está en la provincia de Santa Fe todavía, pero bueno, lo estamos tratando de ver. Ahora, el próximo fin de semana, en la exposición en Chavás, vamos a ver gente de nuevo para ver qué se pudo averiguar para este año,
si hay alguna cosa nueva, un paso nuevo que podamos dar como para poder lograr las habilitaciones correspondientes. Bien. ¿Qué riesgo tiene el animal, digamos? Hoy hablamos sobre el cambio de clima, pero sí, nada más que eso, ¿eh? No, es, nosotros... ¿No es delicado? Nosotros, delicado no, porque es un animal que, estando en su vida silvestre, es un animal de montaña, o sea, un animal de sierra, está acostumbrado a la variación de temperatura. Lo que acá, en cautiverio, lo malo es el cambio brusco de temperatura, digamos, ante una tormenta o de un día para el otro que un viento frío te cambia de temperatura, bueno, eso es malo. La otra cosa malo para los animales es cuando nosotros nos equivocamos, porque le dejamos más agua de la cuenta, menos agua, o porque se corta la corriente y no tienen la luz suficiente o el calor suficiente, que son errores que, bueno, eso uno lo fue puliendo a medida que nos fueron pasando. ¿Con la alimentación cómo te manejas? Bueno, la alimentación nosotros en primer momento traíamos el núcleo desde La Plata y después la hacíamos acá. Pero bueno, era todo un trastorno porque no solo teníamos que ir a Buenos Aires, sino teníamos que ir hasta La Plata a buscarlo, que queda unos cuantos kilómetros. Nos demandaba mucho tiempo. Ahora estoy trayendo directamente de esta cabaña que te decía yo de Pilar, que es el mismo alimento que estoy usando yo, que es el que usan ellos. Ya lo traigo elaborado, lo traigo hecho. Lo ideal es poder lograr una fórmula que ya se la llevé acá para que la empiecen a estudiar, para poder hacerlo acá, porque entonces es mucho más fácil desde cualquiera de las plantas de acá elaborar el alimento acá, porque la base, que es el espéreo de soja, el maíz, lo tenemos. Lo que nos está faltando es el núcleo, que tampoco tenemos la fórmula justa, digamos. Tenemos que ir probando por ensayo y error hasta encontrar la fórmula, porque esa fórmula generalmente cada persona que la tiene la usa para sí mismo, no se vende, digamos, no la puede ir a comprar la fórmula, pero es posible de hacerlo, digamos. Karina, ¿cómo cocinaste? ¿Probaron ya, digamos, el huevo de codorniz? ¿Qué tal es? ¿Qué es de sabor, digamos? ¿Y cómo lo hicieron? En realidad el sabor es muy parecido al huevo de gallina. Si bien para hervirlo no es como el huevo de gallina. O sea, una vez que hirvió el agua se hierve en 3 minutos y ya está el huevito duro cocinado. Y después en tortilla o en lo que vos quieras hacer es más o menos igual. Nunca probé a hacer tortas. No soy muy buena repostera tampoco. Pero bueno... Pero si no, es más o menos como lo único que no rinde. O sea, 4 huevos de codorniz equivalen a 1 de gallina. O sea, es mucha cantidad la que vos precisás si la familia es numerosa. Chicos, yo les agradezco que nos hayan atendido. Conocimos junto con la gente que estuvo mirando el programa, fuimos aprendiendo realmente cómo es esta actividad. Y bueno, a seguir adelante apostando a este microemprendimiento. Bueno, yo te voy a pedir un solo minuto más para agradecer a David Vitrich y al papá. Ellos saben por qué, porque colaboran con esto, han colaborado desde siempre. Y por otro lado, agradecer a Héctor y al hermano de ella, David, porque también nos ha dado una mano en todo este tiempo. Son las personas que en silencio nos han dado un empujoncito para poder seguir. Agradecerle a ustedes la visita. Y estamos a disposición de ustedes y de quien necesite datos, que le va a costar un poco menos que a nosotros conseguirlos, porque si vienen acá lo van a tener.